Teleradio Linaje Escogido, los pastores Johnny y Rosa Ramos y producciones Dios Siempre Tiene el Control presentan. Yo voy a comenzar. When my mother was pregnant with me. Cuando mi mamá estaba embarazada conmigo. It was told to me that. Fue dicho a mí. The enemy was trying to take me away from her. Que el enemigo me estaba tratando de quitarme de mi madre. And me being in her stomach. Y yo estando en su vientre. Not knowing what this earth is. No sabiendo qué es esta tierra. Not knowing what was out here. No sabiendo lo que estaba aquí fuera. I was still fighting for my life. Yo estaba peleando por mi vida. Not knowing the choice that the doctors gave my mother. No sabiendo las decisiones que las opciones que el doctor le dio a mi madre. To either save me or her. Salvarse ella o a mí. And my mother kept telling the doctor no. Y ella, mi madre le dijo al doctor que no. Both of us is going to live. Los dos vamos a vivir. And thanks to him, I'm here today. Gracias a Dios, yo estoy aquí. That was the first battle I overcame. Esa es la primera batalla que yo vencí. And the second battle was. La segunda batalla. I was influenced by the wrong company. Yo estaba siendo influenciado por personas erróneas. They was leading me in a different path. Que me estaban guiando a un camino diferente. And me being the person that I am. Y yo siendo la persona que soy. With the heart that I have. Con el corazón que tengo. I wanted to be with them. Yo quería estar con ellos. And accompany them. Y acompañarlos. On whatever walk or decision they made. En el camino o la decisión que ellos tomaban. Not thinking. No pensando. Of what God really had intended for me. Lo que Dios tenía para mí. And through that walk, the walk I was walking on. El camino que yo estaba caminando. I almost got shot 3 times. Por poco me dispararon 3 veces. One time. Una vez. I was in a van. Yo estaba en una van. With a friend of mine. Con un amigo mío. And he had a gun. Y tenía una pistola. And at the time. Y hace tiempo. He said the bullets was fake. Que él decía que las bullets eran de embuste. So at the moment the gun went off and it was close to my face. Y cuando la pistola disparó estaba cerca de mi cara. And the bullet fragments got me all over my face. Y las piezas de las balas me dieron en la cara. Thank God that those bullets wasn't real. Le doy gracias a Dios que esas balas no eran de verdad. Maybe they were, and maybe a lo mejor era. And he put his hand in the way. Y Dios puso su mano. That was the second battle. Esa fue la segunda batalla que yo vencí. Now the third battle. La tercera batalla. I was in Wilmington. Yo estaba en Wilmington. And I was sitting in the house. Yo estaba sentado en mi casa. Writing a song. Escribiendo una canción. And a friend of mine ran into the house scared. Y un amigo mío entró a mi casa corriendo, asustado. And he told me, Neff, we need you, we need you. Y me dijo, te necesitamos, te necesitamos. And when I go outside, y cuando voy afuera, there's 30 people outside. 30 personas afuera. And there's Puerto Ricans on one side and Dominicans. Los puertorriqueños en un lado y los dominicanos en otro. And there was arguing. Y estaban peleando over a pool game. Sobre un juego de billar. And I tried to be the peacemaker. Y yo traté de hacer la paz entre ellos. But that day the enemy was strong. Pero el enemigo era fuerte ese día.
somehow, una manera, we went from one side of the street to the other. Fuimos de un lado de la calle a otro lado de la calle. And guns started coming out. Y las pistolas empezaron a salir. And all of a sudden, all you heard was shots. Y rápido salieron los disparos. And I tell you that the guy that was shooting. Y la persona, el hombre que estaba disparando. Was standing right here. Estaba parado ahí mismo. And I was standing right here. Y yo ahí. And he shot like 6-7 times. Y él disparó 6-7 veces. None hit me. Y ninguno de ellos me tocaron. But the ones that got shot. Y las personas que recibieron las balas. Were the ones who was telling me not to bring peace. Eran las personas que me decían que no trajera paz entre ellos. It was the ones that was misleading me. Lo que me estaban guiando por el camino erróneo. And that day when I fell to the ground. Y ese día cuando caí al piso. I tried to get up. Yo traté de levantarme. But the shots were still going. Pero estaban disparando todavía. And something made my legs go numb. Y algo hizo que mis piernas se inmovilizaran. I couldn't get up. Y no me podía levantar. And I kept trying and trying to get up. Y yo trataba de levantarme y levantarme y no podía. And I couldn't. Y no podía. And when I finally got up. Y cuando me levanté. The shots wasn't going off anymore. Ya el disparo había terminado. And all I kept asking was, where's my brothers? Seguí preguntando, ¿dónde están mis hermanos? My brothers. ¿Dónde están mis hermanos? At the time, porque en el tiempo, my brother Tito, mi hermano Tito, my brother Frankie, mi hermano Frankie, ellos estaban ahí. Somehow they left and escaped. Ellos se fueron y escaparon. And I was the only one laying. Y yo era el único que estaba allá acostado, postrado. And I just got up. Me levanté. And the main one that was misleading me. La persona que me estaba guiándome por el camino erróneo. Came up to me. Vino donde mí. And he just looked at me. Y me miró. And instead of saying, "Are you alright?" Y en vez de preguntarme si yo estaba bien. He just looked at me and said, "Oh, you alright? You don't worry about that." Me miró y me dijo, "Oh, tú estás bien. No te preocupes de eso." And in that day. Y desde ese día, in that moment, en ese momento, I realized that yo vine a realizar that path wasn't the path for que ese camino no era el camino para mí. Then, you know, a few years later, varios años después, I was at home, yo estaba en casa, and my wife, y con mi esposa, she would come to the church, chosen lineage. Ella venía a la iglesia, a esta iglesia. And she would always tell me. Ella siempre me decía. Are you gonna come to church? ¿Cuándo tú vienes a la iglesia? ¿Tú vienes a la iglesia? And I would tell her, I'll go, don't worry, I got God in my heart. Y yo le decía, yo voy, yo tengo a Dios en mi corazón. Not knowing. No sabiendo. That's not the only thing, you gotta have God in your heart. Que no es solamente tener a Dios en tu corazón. You gotta have Him in your first priority. Tú tienes que tenerlo en tu primer prioridad. Yo decidí un día and Sister Myra, con mi hermana Myra and pastor, y el pastor visit me at my house, que vinieron a visitarme en mi hogar. And I, that night, esa noche I asked myself, yo me pregunté, there's a reason why a pastor will go out his way, hay una razón por qué un pastor sale de su camino to grab his lost sheep, para ir en búsqueda de las ovejas perdidas. And that woke me up. Y eso me levantó. And since the first day I stepped foot in this church, y desde el primer día que yo puse pie en esta iglesia, I've been seeing the glory of God. Yo he visto la gloria de Dios. Among all my brothers and sisters. En todos mis hermanos en Cristo. I sit in the front bar. Yo me siento al frente, en la banca del frente. I stay quiet. Y yo estoy calladito. But it's not that I'm not thinking of anything, or I'm just. No es que yo estoy pensando de otras cosas. Is that I'm thanking God every second. Es que todo minuto yo le estoy dándole gracias a Dios. For
every single one of you guys. Por cada uno de ustedes. For my pastor. Por mi pastor. For my wife. Por mi esposa. For my father-in-law. Por mi padre. For my mother-in-law. Bueno, mi padrastro. My mother. Mi madre. And my father. Y mi padre. My mother for even when I was in the wrong path, mi madre, cuando estaba, yo estaba en caminos erróneos, she would be on her knees day and night. Ella estaba en sus rodillas día y noche. Praying for me. Orando por mí. And at the same time she was praying, misma vez que ella oraba, God would have his hand over me. Él tenía su mano sobre mí. But I didn't know that at that time. Pero yo no sabía eso en ese tiempo. Till I seen, hasta que yo vi, the unity in this church, la unidad en esta iglesia, and the power of God, y el poder de Dios. And thanks to God, y gracias a Dios, I'm still standing today. Yo todavía estoy de pie. And because of me, y porque Dios, por mí, my other brother Tito is coming also. Mi hermano Tito también está llegando a la iglesia. And I just want to take this time, y yo quiero tomar este tiempo, to thank everybody, darle gracias a todo el mundo. And thank God, y darle gracias a Dios, for saving every single soul, por salvar cada alma, and two, and also, y también, for the lives that he's going to save, por las almas que va a salvar. I just want to let you guys know that, que le quiero dejar saber a ustedes, as a kid, como niño, we all have heroes, tenemos héroes, and I'm done. I just want to, antes de que termine, I want you guys to listen to this song. Yo quiero que oigan esta canción. And it speaks a lot. Y habla mucho. Of what God should be to you. O lo que Dios debe de ser para ti. No es aquel con una capa en su espalda. No es quien puede amenazar con la mirada. No es quien sale al frente, primera plana. No es quien dona un millón al orfanato. No es aquel que tiene alas del más guapo. No es aquel más escuchado en la radio. Es aquel que dio su vida en el Calvario, convirtiendo su camino en escenario de salvación. Tan solo hoy tú aceptarlo. Es mi héroe, Jesucristo. Tomás, así eres, por negarse a este mundo y al pecado, con orgullo y con nombres de cristianos, saben que Dios una oración aprende.